Estoy feliz de que mi madre muriera es el nuevo libro que acaba de sacar Janet McCurdy. En el libro cuenta muchos de los abusos que sufrió por parte del director de la serie iCarly y por parte de su madre. Y me llamó mucho la atención que ella se abrió a contarnos acerca de la familia tóxica, porque siento que es un tema que casi no se habla y que todos tenemos heridas familiares de mayor o menor magnitud. Es algo súper heavy porque naces y Dios te da una familia que no eliges. Eres un niño y ves a tu familia o a tus papás como wow, dioses, lo saben todo. Pero ya que creces te das cuenta que son personas que también cometen errores, que están peleando sus propias batallas y que muchas veces nos hunden en ellas. Por ejemplo, ella nos cuenta que el sueño frustrado de su madre era ser actriz y por eso la obligó a hacerlo. Y también la madre tenía un desorden alimenticio, así que introdujo a su hija a eso. Le decía que entre más joven y flaca era, más valor tenía. No la dejaba limpiarse cuando iba al baño sola, la seguía bañando con su hermano aun cuando ya eran adolescentes y eso les incomodaba. Le hacía contar sus calorías, le llamó solamente por tener pareja. Obviamente muchos hemos escuchado la frase de es tu mamá, es tu familia, ni modo, te tienes que aguantar. Pero claramente la familia no siempre hace lo mejor para ti. Y ojo, no les cuento esto para culparlos y victimizarnos. Por su culpa, lo que me hicieron, tus papás no te hicieron nada. Y yo sé que hasta coraje de escuchar eso, ¿cómo que no me hicieron nada? Pero ellos tienen sus propios problemas y traumas. Y todo lo que tienen dentro es lo que dan. Y tal vez eso que te dan no es lo que esperas que te den, o por eso nunca te abraza, no te dice que te quiere, nunca te trata bien. Pero el problema no son ellos, son las expectativas que nosotros le ponemos. Deja de luchar con ellos y con lo que esperas que sean. La única manera en la que vas a tener paz y tranquilidad va a ser aceptando y perdonando. Y sí, sé que es difícil porque ni siquiera yo lo he logrado, pero comprende que ellos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Repito, no los justifico, pero date un momento para conocer qué les pasó, su historia, qué pasaron, qué sufrieron. Te ayudará a entender por qué actúan de esa manera y perdonarlos. Y dejemos de romantizar, es tu madre, es tu padre, es tu familia y están haciendo lo mejor para ti. No, que sea de tu sangre no significa que esté haciendo lo mejor para ti. Tu salud mental está sobre todo. Y si ese familiar está alterando tu paz mental y no te está sumando, que no te reste. Porque el árbol genealógico también se poda. Y ni te me agüites si no te funcionó la familia que te tocó. Sana y rompe patrones porque pronto tendrás tu propia familia, tu pareja y tus hijos.